Muy bien, Marcos 4, 26, 34. Vamos de la mano de Marcos cada día dando un pasito adelante, conociendo su evangelio, que es el más pequeño, más corto de todos. Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, que ha llegado el tiempo de la cosecha. Y les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tenemos dos parábolas del Señor. Primero me gustaría colocarte donde está. Acuérdate que cada uno de los evangelistas nos habla de las parábolas de un modo distinto. Mateo quiso concentrarlas todas juntas y es el discurso de Jesús específico sobre el reino de Dios. Las parábolas las usó Jesús para explicarnos cosa tan difícil como explicar el reino de Dios. Y luego, a través de la parábola, nosotros vamos entendiendo poco a poco, de una forma muy simple, con ejemplitos, ¿verdad?, lo que Jesús quiso decirnos. Y así pasan los siglos y cada vez que nos acercamos a la parábola, aunque sepamos más o menos su significado, qué quiso decir, siempre nos vuelve a interrogar la parábola. En esta primera parábola, muchos se han preguntado, ¿y cuál es el centro de la parábola? Yo creo que hay que tener en cuenta lo que ha hablado Jesús antes, parábola del sembrador. Y entonces en la parábola del sembrador se pone de manifiesto de una forma fuerte, de una forma centralizada, la figura del sembrador, ¿verdad? La figura de ese hombre que distribuye su semilla, de ese agricultor, de ese campesino, de ese Dios que no se cansa de eso, esparcir semillas por todos sitios. En esa parábola se pone de manifiesto esta realidad. Y luego también podríamos decir que se pone de manifiesto la tierra, los dos, el que actúa y la tierra. Viene luego, enseguida, la parábola de la cizaña. Y ahí se pone de manifiesto el tiempo de la cosecha. Y aunque en las parábolas, estas tres en concreto, se hace referencia a uno y a otro, al que siembra, al momento de la cosecha, pero en estas dos, el sembrador y la cizaña, se pone de manifiesto la figura del campesino, del agricultor, y por otro lado, el tiempo de la siega. En esta parábola, de alguna forma, se subraya la centralidad de la palabra. La palabra como semilla que Dios mismo siembra en nuestros corazones. No somos nosotros los agricultores, no somos nosotros los campesinos, no somos nosotros los sembradores. ¿Quién es? Dios. ¿Y qué siembra? Su palabra. La palabra. Por lo tanto, aquí la palabra es central. Luego, otra cosita que nos puede ayudar a entender esta parábola tan breve es la mentalidad del tiempo de Jesús. Todos querían que el reino de Dios apareciese rápido, inmediato. Ya llegó, tú eres el Mesías, echa fuera a los romanos y haz ver a todos nosotros que han llegado los tiempos nuevos. Jesús dice, no, te voy a contar una parábola.
El reino de Dios no está hecho de esta llegada violenta como quisieran los esenios del tiempo de Jesús, de la pureza total, de que haga irrupción una cosa que se vea, que se sienta. Un poco todavía nosotros queremos estas figuras, ¿no? Tampoco el reino de Dios está hecho, como pensaban los fariseos, hecho de muchas reglas, de muchas leyes, de muchas cosas que hacer y que cumplir. Jesús dice, no es ese el reino de Dios. No es una multiplicidad de leyes, reglas, disciplinas, éticas, moral. No es eso el reino de Dios. Eso es una mentalidad farisaica. Tampoco el reino de Dios está hecho de rayos, truenos, centellas, pestes, un poco un lenguaje que se llama apocalíptico. En los tiempos de Jesús, y todavía hoy en nuestros tiempos, hay los apocalípticos. Ya va a llegar la fin del mundo. Ya está llegando la gran catástrofe. Calma, aquí está la parábola de Jesús. Jesús dijo, no es eso el reino de Dios. No es eso. El reino de Dios es su palabra en un corazón, en una sociedad, en un grupo, en una iglesia, en una parroquia. Esa palabra, si es aceptada, si es acogida, esa palabra dará su fruto. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Si tú le abres el corazón, que es lo único que puedes hacer, la palabra irá creciendo dentro de ti. Los monjes tienen la costumbre, la tenían y hoy espero que todavía sea así, ¿verdad? Al retirarse a dormir, entrar en contacto con la palabra de Dios que van a meditar mañana, ¿verdad? Nosotros, yo como religioso, todos los días, antes de irte a dormir, recoge la palabra que vas a meditar mañana, para que esa palabra en el sueño vaya sedimentando en tu corazón. Y que tú, cuando te despiertes, ya estés en contacto con la palabra. Vuelves a recoger aquello que has dejado. Y fíjate que este es un gran secreto para la paz interior. Cuando tú te vas a la cama lleno de coraje, de rabia, de rencor, con ese mismo coraje, rabia y rencor, te despiertas. Si no es que has estado despierto toda la noche. Porque la rabia, el coraje, el rencor, la envidia, los celos hace que no duermas. Pero cuando te vas con la palabra de Dios, dejando que esa palabra, como dice aquí la parábola, sea que duerma, sea que se despierte, hay alguien que le da crecimiento que no eres tú. No es el crecimiento de la palabra un vínculo con estudios, un vínculo con cumplir cosas bien hechecitas, con no equivocarte. No es eso. Es todo junto. Es necesario el estudio de la palabra. ¿Cómo no? Pero no es lo que le da el crecimiento. Es necesario también respetar disciplinas y normas. También, pero no es eso lo que le da crecimiento a la palabra. El gran San Pablo lo dijo, unos siembran, otros riegan, otros cosechan, pero el que da crecimiento, aquí está la parábola, es Dios. Esto es un gran secreto para llenarnos de confianza. Desde el momento en que abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, desde el momento en que nos ponemos en sus manos, que abrimos nuestro corazón, que preparamos nuestra tierra, por así decir, entramos en contacto con la palabra y la palabra va haciendo su trabajo dentro de nosotros. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la parábola de dejar en las manos de Dios, con serenidad y con sencillez, todo. Su palabra es eficaz. Su palabra es viva. Su palabra es activa. Su palabra no es una palabra muerta. No, crece. Solo espera que le prestemos las condiciones necesarias para el crecimiento. Una vez que ha llegado, crece. Yo les digo a muchas personas, mira, la palabra es como la verdad. Una vez que tú has entendido una verdad, esa verdad no cambia porque
te guste, porque no te guste, porque sea bonita, porque no sea bonita, porque te cueste mucho o te cueste poco. No. Una verdad como, por ejemplo, el orden y la disciplina es una cosa buena. Eso no cambia porque a ti no te guste el orden. No. No cambia porque tú seas una persona indisciplinada. No cambia la verdad que el orden y la disciplina es una cosa buena. Decir la verdad es mejor que decir mentiras. Y aunque tú seas una persona que miente y le gusta mentir, no deja de ser verdad que es mejor la verdad que la mentira. Ser honesto y honrado es mejor que ser deshonesto, ladrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque tú robes, no deja de ser verdad que es malo robar, ¿no? Y si tú lo aplicas a las cosas de todos los días, lo que vivimos en nuestro cuerpo, por ejemplo, te dicen ese tipo de comida te hace mal. Pero es que me gusta mucho. No, por eso deja de hacerte mal. ¿Qué importante es esto? A veces pensamos o con frecuencia ponemos por encima de la verdad los propios gustos, la propia comodidad. Y queremos cambiar la verdad. Se dice que quien no obra como piensa, termina pensando como obra. Perdón. Y aquí está un secreto que hay que seguir manteniendo bien claros los principios. No somos inmaculados. Desde luego que tenemos nuestros momentos de dificultad. A veces somos débiles, quizá con frecuencia. Pero lo importante es no cambiar los principios. No llamar al mal bien, porque entonces ya no sabremos dónde estamos. Ya no sabremos dónde estamos. Quien no obra como piensa, termina pensando como obra. Es decir, ha roto, destruido, alterado su conciencia. ¿Verdad? Es como decir que dos y dos son tres. Porque el número tres es muy bonito. ¿Verdad? Son dos arquitos muy bonitos pegados por el centro. La belleza del 3 no corresponde a la verdad de la suma 2 más 2. ¿Te guste el 3 o no te guste? Tampoco 2 y 2 son 5, porque el 5 es muy bonito. 5 son los dedos de la mano, 5 son los días que se trabajan a la semana. Sí, no, no, no. 2 y 2 es una verdad matemática que siguen siendo 4. Aunque el número 4 no te agrade, te traiga mala suerte, no te ajuste, etc. Cosas tan simples. Así es, así es. Es importante dejar que la palabra de Dios entre y su verdad ilumine nuestra vida. Y que trabajemos, luchemos para que esa verdad sea nuestra guía. Vamos a la segunda parábola. La conocemos toda, la famosa parábola de la semilla de mostaza. Lo pequeña que es esa semilla. Y cómo, del mismo modo, siendo palabra de Dios también, por ser muy pequeña, no es importante darle tiempo que crecerá porque lleva dentro una potencia. Y así es. Una palabra de Dios, cuando la recibimos, la meditamos, la acogemos, la aceptamos y hacemos todo lo posible por ponerla en obra, esa palabra nos hará felices. Esa palabra hará que nuestra vida crezca como ese árbol. Fue muy pequeñita cuando se sembró. ¿Quién sabe si tú, eso en una meditación, en una reflexión como esta que estamos haciendo ahora, no son pocos
Y yo les mando un gran saludo a esos hombres y mujeres que me encuentro. Padre, usted me ha ayudado a cambiar mi vida. No se imagina. Yo digo, no soy yo quien te ha ayudado. Yo solamente te he hecho llegar la palabra. Yo no soy el que te da el crecimiento. Absolutamente no. ¿Quién soy yo? Yo solamente junto contigo somos los dos trabajadores de la misma viña. Yo te la explico, pero tú la recibes. Pero la palabra no es ni mía ni tuya, es de Dios. Esa palabra me alegra mucho que sea a través de mí. Y lo que te digo que te ayuda a cambiar la vida, si la pones por obra, si dejas que la palabra penetre, entre. Y no eres tú, yo te repito una vez más, aquí habla de esta semillita pequeña. Deja que esa semilla se instale en tu corazón, dará fruto, dará fruto. Sí, depende de nuestra colaboración, no cabe duda, esto es una verdad. Pero está muchísimo más ligada, profundamente ligada, a el Dios infinitamente bueno y misericordioso que quiere que cada uno de nosotros sea una persona feliz, serena, fecunda. Fecunda quiere decir que tu vida tenga un significado. Dice aquí, donde vendrán los pájaros a anidar. ¿Cuáles son los pájaros a anidar? Los buenos pensamientos. Antes tenías malos pensamientos, pensamientos de violencia, pensamientos de depresión. No pienses que los malos pensamientos son todos sexuales, también lo son. Pero ¿y qué tal con un pensamiento depresivo? Ya estoy aburrido de vivir, aburrida de vivir. ¿Para qué es esta vida? ¿Ya no tiene sentido? ¿O todo este mundo son un montón de hipócritas? ¿Por qué me tocó vivir en este tiempo de hipócritas? Etcétera. Todos esos son malos pensamientos. Pensamientos de violencia. Esos no son buenos pensamientos. Fíjate, cosas tan simples y sencillas. Ahí está. Los buenos pájaros, todos aquellos que son buenos pensamientos, vendrán a anidar. Y desde que yo le doy una apertura, una cabida, una acogida a la palabra de Dios en mi vida, a veces les digo en los grupos de oración, no te salgas a trabajar sin haber leído 5 líneas del Evangelio. Es que tengo muchísima prisa. Esto es lo que te va a hacer feliz. Imagínate que lees solo esta parábola y dices, es como una semillita. Y tú piensas, Señor, deposita tu parábola, tu palabra en mi corazón. Vámonos a trabajar. Eso va a estar depositado dentro de ti. Y ya no te va a salir tanto coraje. No necesitas enojarte. Vas a comprender que todos los hombres somos muy distintos. Y que por lo tanto hay distintos comportamientos. Y que probablemente, en verdad, hay que perdonar a más de alguno a lo largo del día. Pero que perdonándolo somos más felices. Comprendiéndolo, ayudándolo, diciéndole una palabrita, somos más felices. Hace un par de días vino un pobre hombre que hace poco fue una noticia pública para todos. Se quemó su casa muriendo su esposa y 3 hijos. Y lo más hermoso, todo una tragedia evidentemente. El hombre estaba recobrando la paz gracias a un hermanito, ¿no?, que se le acercó y le está acompañando. No lo conoce, nunca lo había visto. Pero este manito es un convertido, un ex drogadicto, un ex violento, y dice, voy a ayudar a este hermano. Hermano, yo estoy aquí, te voy a llevar a Cristo, que es el único que te puede sanar. Y ese hombre va sanando en su corazón, porque le ha depositado la palabra de Dios. Ese hermanito vino a hacer un acto de caridad. Un acto de caridad porque él a su vez recibió la palabra de Dios que lo transformó. Y esa palabra ahora le dice, ayuda a tu hermano. Y lo acompañó un día completo, mañana en la mañana, tengo libre, ¿verdad? Yo podría dedicarlo al descanso, tranquilo, a dormir, pero tú tienes necesidad, yo te voy a llevar. ¡Qué hermoso es esto! Esto es la palabra de Dios. A veces nosotros no valoramos todos estos gestos tan simples y sencillos, y es la palabra que nos transforma. No somos inmaculados, ¿eh? No te hagas ilusiones, todos llevamos una vida difícil, pero cuando llega la palabra, nos transforma y nos hace mejores personas.